Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí otra vez, recibiéndoles en mi cocina con una recetita que me han pedido para esta época tan maravillosa como es el Día de Acción de Gracias. Empezando noviembre, hay que estar bien listo en esto. Se trata del pavo en fricassé o guisado, como le quieran decir. Pero yo prefiero más decirle en fricassé por todos los ingredientes que lleva. Así que vamos rapidito a los ingredientes porque no podemos perder tiempo, ¿ok? Vámonos. Por supuesto necesitamos el pavo. Compré un pavo pequeñito porque como es para demostrarle a ustedes que de hecho yo le quito el cuero. Me llegó mi pavito, así que yo compré ¿cuántas libras era? Espérate. 6 libras. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando abro mi paquetito de mi pavo, le faltaban las alitas y los muslitos. Pero anyway, para la demostración que le voy a hacer de fricassé en pavo, suficiente. ¿Qué hacemos con esto? Lo picamos en pedazos y los vamos a adobar bien adobadito de un día para otro o lo menos 4 horas, ¿ok? Y vamos a necesitar 3 dientes de ajo, lo vamos a machacar bien machacadito. Un paquete de vegetales mixtos, una taza de vino blanco, puede ser moscaro o puede ser el que usted tiene en su casa, 6 papas, dame 2, 4, 6, yo tengo 6 porque son las papas y rojas, las rojas, 6 papas a 8, pero si son las grandes usted coge 6 y las pica por la mitad. También voy a echarle zanahoria, aquí tengo como 4 de las pequeñas mazorcas, la puede picar hasta en la misma mitad. Un pote de salsa. Aquí. Este es el mojito que le tengo porque hay que adobarlo bien adobadito. Después le digo que tiene. Un pimiento verde, un pimiento rojo, un pimiento amarillo y una cebolla. O simplemente pimiento verde y pimiento rojo. Si quiere que cuando se esté guisando, se desaparezcan bastante, pues pique lo más pequeñito. Una lata de cerveza, un jugo de uva pequeño, 100%. Este tiene 10 onzas. 2 hojitas de laurel, un jamilletito de cilantro y un jamilletito de perejil. Ponle como una hojita larga de cada uno. También tengo aquí un sazón, nada más porque voy a utilizar uno aquí en el mojito, que por eso un sazón para después. Una cucharada de adobo, una cucharadita de orégano y una cucharadita de sal. Cucharadita porque ya va a estar previamente adobado. Ahora lo que hacemos primero, picar el pavo. Y bien, ya picado el pavo, claro que si ustedes compran uno grande para una fiesta grande, pues van a tener más. Pero ya está picadito y si usted no lo quiere picar, le puede decir al carnicero que se lo pique. También tiene otra opción. Bien, viene la masa que es de pechuga nada más. Así, bien como así de este tamaño. Puede hacer 2 o puede ser 1. Y es solamente pechuga, así masita nada más sin hueso. Esa es otra opción que pueden utilizar. Por ahora lo vamos a adobar. Yo preparé un mojito aquí con un chorrito de vinagre, por la media cucharadita. Una cucharada de aceite, le eché una cucharada de adobo, un poquito de pimienta y un sazón con achiote. Entonces esto es lo que vamos a utilizar con sus manos limpiecitas. Lo va a vertir por todo el pavo, esto que le hicimos el mojito, y lo va a mezclar. Y luego que ya está todo mezcladito, adobadito, adobadito, entonces usted lo pone en una bolsa o en una vasija, ya adobadito, lo pone en su nevera de abajo, ¿ve? No en el freezer, por 24 horas de un día para otro. O si no, lo adoba antes de irse para su trabajo, donde sea, 4 horas, y lo pone a cocinar. Vamos al siguiente paso. Ahora, prendemos la estufa. Esto, le voy a dar un ejemplo. Esto es como cuando yo les hice el pernil al caldero. Más o menos lleva lo mismo, pero con pavo, y el pavo por supuesto se hace mucho, mucho más rápido. Le echamos un chorrito de aceite, y déjame ponerlo por aquí, vamos a buscar la cucharita, y le vamos a echar, en cuanto esté caliente, vamos a rociarlo por aquí, aunque esta olla es buena, no se pega para nada. Lo vamos como medio a sofreír,
nuestro pavo. Y ahí es que lo vamos a... Está calientito ya, dame acá. Quiero que esté calientito, espera. Vamos a esperar que se caliente un poquito y echamos nuestro pavo. Entonces, echamos nuestro pavo. Escuchen, que suene rico. Como dice, música para el oído del cocinero. Que suene. Y vamos a separarlo. Y lo sofreímos unos cuantos minutos. Miren qué mucho, a pesar de que me llegó sin los mulitos de varita, miren qué mucho salió, 6 libras. Lo vamos a dar la vueltita, ya lleva 2 minutos, lo vamos a dejar como por 5 a 7 minutos. Y así a la misma vez pues va a agarrar todos sus sabores del mojito que le hicimos, ¿verdad? Pechuguita y todo, miren qué rico. Voy a dejarlo 2 minutitos más. Y ya ha pasado 3 minutitos más. Mire que ya usted ve que está cambiando el color. Mira qué cosa hermosa. Esto es rapidito. 5 minutitos. Usted lo deja de 5 a 7 minutitos, como le dije. Y miren, y el olor inmediatamente comienza a salir. Miren qué rico. Ahí está. Hasta si quiere lo puede tapar. Es lo que están esos 7 minutitos. Y es que siempre lo quiero estar mirando, tú sabes. Miren qué cosa hermosa, ya ha pasado 8 minutos, entonces que le echamos una cucharadita de orégano, como le dije, una pizquita de sal, otro sazoncito, otro sobrecito y una cucharadita de adobo. ¿Por qué? Porque ya previamente, déjame menearlo, ya previamente lo habíamos adobado. Entonces, viene lo próximo, viene lo próximo. Vamos a menearlo. Esto huele pero rico. Vamos a menearlo y le vamos a echar la cucharadita de los 3 ajos machacaditos. ¿Ve? Le vamos a echar nuestro cilantro, perejil, nuestra hoja de laurel que les dije. Yo lo voy a hacer, mira, lo echo para el ladito. Y lo echo aquí mismito en el medio en los juguitos, mira. Así mismito, para que vayan soltando sus olores. Ahí está, ahí está. Entonces, vamos a echar, a ponerle las cosas que sabemos que van a coger tiempo. Pero primero, la cebolla, los pimientos. Miren esto. Qué cosa rica. Esto... Esto es una opción para personas, aunque esto no lo crean, que no le gusta el pavo en el horno. Y otro problemita, los que no tengan horno, esto es tremenda opción, sí señor. Y usted le puede echar la mazorca, que mi esposo no llegó a tiempo, quería que me la picara por la mitad esta. Pero anyway, usted la pica después. Y la pone por aquí, ¿vio? Y le vamos a echar las papitas por aquí. Así, ¿ves? Esta está entera, pero no importa, porque son pequeñas. Y las zanahorias. Puede dejar las zanahorias para lo último, pero como yo quiero como que medio se embaraten, porque no me gusta mucho, pues ahí está. Bien, ahora voy a dejar como que agarre un poquito, lo voy a dejar 5 minutitos así. Después de los 5 minutitos le eché el pote de salsa de tomate y le vamos a echar los líquidos. Esta es la cerveza. ¿Vieron? Por eso es que le dije que necesitamos una olla bastante profunda. Vamos a echarle el vino. Esto es, recuerden, pavo en fricassé. Si es guisado, no le eche el vino, no le eche la cerveza. Y también le vamos a echar el juguito. Y esto es que ahora es que va a empezar a gozar. Sí señor, el pavo va a gozar. Se
se va a dar un chapuzón ahí, bien. Vamos a menearlo así. Siempre podemos probar cuando ya se esté haciendo casi la sal. Voy a hundirla así la... Miren esto qué rico. Esto es sabroso. Esta es loción para la gente, que por eso me lo pidieron, que no tienen horno o que no le gusta el pavo en el horno. Así que lo vamos a dejar ahora, los vegetales mixtos, lo vamos a dejar para ponérselo como 15 minutos, no, como media hora antes. Así que ahora lo vamos a tapar en fuego mediano bajo, como ponle como el 5. Lo vamos a dejar en fuego mediano por media hora, ¿ok? Por supuesto, tapadito, sí. Fuego mediano, tapadito por media hora. Y en lo que el pavito se da un chopuzón ahí en salsa y en vino y en de todo, pues usted se escoge su carnita. Es más, me va a hacer el vinito que sobró. Y voy a darle unos saluditos a mis amores. Ok. Ah, Mayra Díaz de Miami. Hi, Mayra. Sonia Andrades de Utuado, Puerto Rico. A Doris López de Carolina, Puerto Rico. Nati G de Arecibo, Puerto Rico. Oh, estos puertorriqueños estaban tremendo esta semana. Cruz Ramos de Puerto Rico, pero vive en Connecticut. Sotmay Calderón. Dame ver. Siempre estoy en edad. Sotmay Calderón, sí. Tío Oraldo Moreno de Venezuela. Saludos, tío Oraldo. Y a Jennifer Feliciano de Puerto Rico, pero me está escribiendo desde República Dominicana. Ahora que digo República Dominicana, saluditos a todos mis hermanos latinos de Santo Domingo y a todos los boricuas que andan por allá, tan lindo eso por allá. Me tengo que dar un paseito por allá también, como boricua, que eso hay que ir a todos los sitios. Bueno, mis amores, vamos a seguir con la receta, pero no antes de decirles que gracias y que les mando un beso bien grande y un abrazo muy fuerte a toditos, toditos, toditos los que me están viendo ahora mismo, a ti y sí, a ti. Ok, mis amores, sigamos a chequear este papito cuando se me haya salido de la olla. Y este tiempo da para hacer la mezclita de por el lado. Ya verán. Ya esto está hirviendo. Y esto, miren para allá todo el caldito que hay. Con lo que nosotros le echamos más, lo que suelta el pavito. Esto está delicioso y eso va a hacer que se cocine bien las mazorcas y nuestras papas coloradas. Como ven, solamente lleva 15 minutos. Lo bajé un poquito, de fuego mediano lo bajé, dependiendo de su estufa, porque está hirviendo bastante, porque quiero que se cocine bien, lo bajé en número 4. Pero que siga hirviendo, ¿ves? Que siga burbujeando. Pero miren, mi gente, qué maravilloso va esto, ya lleva media hora. Yo voy a hundir las papitas porque mi interés es que las papitas se hagan. Miren. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ajá. Vamos a hundirlo. Menearlo. Menea usted, mete la mazorca para adentro. Yo siempre tengo una confusión con la zanahoria y la mazorca tejible. La mazorca la mete para adentro, que son las más que tienen que curarse. Curarse también. Cocinarse bien. En este caldo tan maravilloso, porque de verdad que tiene... Esto está oliendo riquísimo. Deja que ustedes lo hagan para que vean. Y ahí está, en esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya pasó media hora, lo voy a dejar hervir como 10 minutos para que se vaya evaporando bastante el caldo, porque lo quiero, ¿cómo se dice? Espesito. Eso que lo vamos a dejar un ratito así, sin la tapa. Es más, le vamos a echar los vegetales mixtos. No, mejor lo dejo así. 15 minutitos más. Y después le echamos los vegetales mixtos. O sea que vamos a dejarlo, ya pasó media hora, vamos a dejar 15 minutos más, o que serían 45 minutos. Y esto es de una hora a hora y media. Porque como saben, está en fuego mediano bajo. Por eso mismo es que no hay prisa. Mira, mis amigos y hermanos y todo ahí, que ahora estoy pensando así, ya que lo estaba hablando con ustedes ahora, que le eché un ingrediente. Le eché un ingrediente que no se lo mencioné al principio, que es el principal de nosotros. Y entonces se lo eché, sí, está aquí.
pero que no se los mencioné al principio. ¿Saben cuál es? El sofrito. Pero sí está, pero anyway, como yo siempre le escribo los ingredientes abajo, pero no, mira, no nos perdonamos si no le echamos nuestro sofrito boricua. So que sí, que lleva 2 cucharadas. Ya está ahí, pero siempre se los escribo abajo. So que fue que me recordé ahora, yo, ay, Dios mío, eché el sofrito y no se lo dije. Pero como ustedes saben que como quiera, hay que echarle siempre su sofrito a un guiso tan rico como esto. Ok, ya lleva 45 minutos, ahora sí. Le vamos a echar los vegetales mixtos. Esto ahora sí que se pone rico. Y ahora sí que coge más colorido todavía. Lo que a mí me encanta de la comida. Miren esto. ¿No es adorable? Serán las dos. Esto es una receta que ustedes van a adorar si es que no quieren hacer su... pavo, tienen otra opción, no todo el tiempo tiene que ser igual. Claro, lo tradicional es su pavito saliendo del horno, poniéndolo en la mesa. Pero esto es otra manera de compartir con su familia, que sea algo diferente, para darle gracias a Dios. Ahora lo dejamos media hora más. Tapadito esa media hora. Y bien, mi gente, ya esto está, estuvo en 1 hora y media. Si usted le quiere más espeso, déjelo 2 horas. ¿Cómo podemos saber si ya está? Son papas coloradas. Ya verán. Si son las otras papas, ya estuvieron ya hace rato blanditas. Pero como son papas coloradas, la hundimos y ya está. So que 1 hora y media, pero la puede dejar 2 horitas si quieren que esté más espeso. Vamos para el emplatado. Echamos 2 cucharoncitos de arroz blanco, que con eso es que es perfecto, porque es un fricasé y tiene su caldito, ¿verdad que sí? Un poquito de unas habichuelitas blancas que hice aquí con calabaza. Voy a ponerlo por aquí porque es menos. Así. Esto le va a encantar con calabaza. Así. ¿Ven? Y ahora viene fricasé. Nuestro fricasé, que me imagino que usted va a querer un poquito de cada cosa. Miren qué rico. Aquí vamos. Que dale gracias a Dios, porque Dios nos ayuda a echar para adelante y comernos estas delicias. Una pechuguita por aquí, porque seguro este es el de mi gordo. Espérate, yo lo conozco. La mazorquita se la pongo por el ladito después. Y aquí está este plato tan exquisito que es pavo en fricasé. Y por supuesto le pone su rajita de aguacate, porque eso no puede faltar en un plato tan exquisito como este. Vamos a ver si me sale. Aquí va, esto es. Su rajita de aguacate para que sea como un complemento delicioso. Y aquí estamos con nuestro plato hermoso. Usted se lo pone como usted quiera a su visita. Anyway, casi siempre ponemos el fricasé al lado, la ensalada a un lado, y ellos mismos se sirven. Pero para servirlo, mira qué hermoso plato, pavo en fricasé. Aquí lo tenemos con aguacate y un poquitito de ensalada de coditos. Ok, espero que les haya gustado. Mi esposo lo probó y dice que está brutal, como decimos los boricuas. Bueno, mis amores, qué mejor darle gracias a Dios con una comida como esta, que no se olvide nadie que se la comió en su casa. Si les gustó, dedito arriba, compartan, suscríbase y que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos pronto con otra deliciosa receta. Chaito. Bye.